el procedimiento de cada uno. Como dijimos, el programa NOSA, más llamado sistema, 5 estrellas, tienes que atenderse la ley, se lo puede 5 secciones, y se implementa a partir de programas como tratar el día de cada trabajador. ¿Esto es lo que significa? Entonces, ellos lo primero que hacen es iniciar una auditoría. Es un programa, y en base a ello, trabaja. Como dicen, ¿no? Acá no deberíamos asignar el programa NOSA. No tenemos un programa. Permite que lo hagan las aplicaciones. Que en su momento, tuvo ese eco, llamémoslo así. Era compatible. Hasta que se ve la versión 2007 y 8. Ahí cambió ya. No sea. No siguió como se dice. Entonces el modelo NOSA, parte de orden y limpieza, todo lo que dice acá, protección mecánica, eléctrica, personal, prevención contra incendios, todo lo que son las investigaciones y cómo está organizada la salud y seguridad dentro de la empresa. Para cada uno, paquetes. No sé, programas para cada uno. Su fortaleza de NOSA era orden y limpieza. Eso hemos notado. El modelo PISTE es similar al que el anterior. Acá en el anterior era un día juntado. El señor no podía hablar castellano. Con traductores venían. E inclusive trajeron, cuando no lo entendían tan bien, trajeron un micrófono acá en el medio, como se dice, un parlante. Era un traductor con parlante, él hablaba en inglés y sabía en castellano. Sí, el amigo se ha visto al señor Johan Pablo y no se le entendía a la vez el mensaje que él pretendía hacer. Y como él decía, acá yo puedo aprender a hablar castellano. Sí. Ahora el presidente se supone que habrá empezado a comunicarse bien entre él y okay. Entonces empezamos con un programa de auditoría que es muy bonito, como nos un PROVI, ¿no? Entonces, en este acrónimo IEDIM-MCR se basaba su identificación de todas las personas, todo lo que dice acá. Tenían 6 secciones. La sección 1 hablaba bastante como una especie entre el sistema de gestión e integración. ¿En qué consistía su programa de innovación? La sección 2 hablaba bastante de lo que es seguridad laboral y protección física. Mínimamente, ¿qué es lo que tenía que cumplir? Para posteriormente pasar una evaluación. Como decían, una evaluación, ¿cuántas estrellas tocaron? 1, 2, 3, 4, 5, más estrellas. Después, en la sección de salud, higiene y medicina ocupacional hablaba también. Evaluaciones de salud. Y otro más. Se ven procesos en los hospitales, pero es decir, todo lo que está acá. Y después, cuando ya empezó a ser más exigente la normativa peruana, le pusieron una sección aquí, la 7, responsabilidad social. Entonces sale la ISO-C con la versión 2008-07, y este sale del mercado, porque no lograba cobertura o no tenía semejanza, tan al igual que NOSA y otra más, para que la empresa que quería la certificación ISO
cumplía determinadas exigencias. El empresario lo que quería era, además, que no hacer las actividades y ganar, lograr la certificación. Pero como no tenían determinada influencia, por ejemplo, en SGS, Proveditas, Qualtrics, otras empresas que certifican, entonces salió del mercado. Hoy en día las empresas, ¿qué prefieren? Formar a sus profesionales con las empresas que van a certificar. A nivel de pretero, más de 10, 12 empresas que certifican en calidad, medio ambiente, seguridad nacional, laboratorios y otros más, hasta en alimentos. Entonces salió del mercado y dice: ISTE no se dio con más. DNB, ahorita su sigla, de North Breaks, la verdad no nueva, no nuevo. Actualmente está vigente de DNB a nivel de la minería. Gas, ni quiero decir. En la industria petroquímica, también está DNB, a nivel de mínimo y otro más. Entonces, esto fue tomado como base en su libro de Fran Birrione. No sé si ustedes tienen este libro de Frank Gehry, Control de Pérdidas. Es un libro buenísimo. ¿No tiene? Inclusive está en digital, en internet, ¿no? Busquen el libro Control de Pérdidas. Esa es la Biblia de todo prevencionista de riesgos, que tiene que indagar en los elementos o paquetes que encierra ese libro. Sí, Control de Pérdidas de Frank Gehry. Escriban entre todo lo que está acá. Pero DNB, en el libro te va a todos, son unos lineamientos. Pero DNB tiene estudios mucho más avanzados que están dando, o sea, estos más realistas, al margen de esto. ¿Ya? Entonces, dentro de los poderes de DNB, primero hacer una evaluación como una especie de auditoría también inicial. Allí ven qué necesidades tiene el cliente en el momento que está en la mano. Diríamos que hace una especie de busca un bazar o una auditoría de base, llamémoslo así, porque allí pueden hacer planes y programas. Entonces se planifica, evalúa la planta mínima, elabora los procedimientos, entrega a las personas, comunica y al final hace un mejoramiento. Producto de una evaluación. Evaluamos al final a ver qué hicimos hasta acá y sobre eso hace el paquete o el siguiente paso mejoramiento continuo acerca de las deficiencias que se pudo haber detectado. Y tenemos las cosas de 18.001. Ustedes que están en torno a este curso, traten lo posible de dominar de cómo implementar este sistema. Porque se aplica en todo, o en todo tipo de actividades, hospitales, construcción, minería, mecánica, en toda actividad se aplica. Por ejemplo, hay muchas instituciones. Ya se ha implementado el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Quiénes lo tienen? Por ejemplo, la SUNAT lo tiene. Poder Judicial que lo tiene. Lo tiene. Y muchas instituciones. Ahora que en este año, saben implementar el programa Servir, saben que es el programa Servir, ¿no? Saben que estén atentos, ahora se va a hacer la convocatoria. Entonces, para eso van a necesitar personal preparado en seguridad y salud, mínimamente. De para todas las carreras van a necesitar un programa seguido. ¿Para qué entren a dónde? A las instituciones públicas. Van a habilitar universidades, gobiernos regionales, locales.
y otras que dependen del Estado, o sea, del Tesoro Público, de sus presupuestos, ¿no? Van a entrar a relacionar, pues, ¿cómo están los bancos también? Sino que Cabo Cabe todavía, tardíamente llegó. Ya en otras ciudades se ha implementado Servir y están avanzando, como se dice, la norma se lleva hace un par de años, 3 años atrás. Y a nivel de Perú, Lenin está implementándose. Y a Huancayo recién llega este año. Así, están pendientes, ustedes tienen intenciones de formar parte de esa institución. Ok. Entonces, el 12 de septiembre, ¿no? Esta es la estructura para tener una política, ¿correcto? Se planifica mínimamente qué es lo que tenemos que resolver la Carta de los Temas. Se implementa haciendo todo. Después se verifica con todo esto. Mínimamente hay que cumplir para certificación 18 requisitos. Entonces, ¿cuándo? Las instituciones proveritas, cuálitas, SGS. Entre las principales que se tienen, ¿no? Esto no es exigir. No va a decir cumplimiento. No solamente que esté escrito en el papel, sino en el lugar de los hechos. In situ. ¿Qué han hecho? Ponen el limpieza en el papel, está bonito, excelente. Inclusive lo quiero con perfume, ¿no? Los documentos. Huele bonito, excelente. Muy bien, veamos en los lugares de trabajo, con bien de trabajo, ¿cómo están? Capacitación, muy bien. A la persona de éxito, la pregunta, quizás usted se vea o qué hace que le oye en el día. No se nos ocurre a los evaluadores hacer una pregunta porque si no responden, es una inconformidad. Sujeta a corregir. Entonces, cuando se hace seguridad, ¿no? Hay que tomar en cuenta que también el factor bueno, el factor malo, tiene que estar capacitado. Tiene que estar entrenado para varios escenarios. Hoy en día tenemos el fenómeno del niño. Entre bien o mal se está sintiendo en un caño. ¿Pero dónde está más? ¿Es en el norte y en el sur? ¿Aquí? Ni luego. Sur, un poco peor. El lago Titicaca, su nivel de agua va bajando. Y lo que luego acá no se refleja en el río Guima, lo que luego acá no se va a centrar. Se supone que a estas alturas el río debe haber subido su caudal. Están esperanzados que en febrero y marzo se incremente la intensidad de lluvias, que los niveles de agua suban también. Cuando ustedes se van a ver, pues como son jóvenes, están planeando ahí, se ven por el Cunas, por ahí, y se pasa también por el río Mantara. O de repente a alguien se le ocurre ir al aire libre, chequear el río Mantara, cómo está su nivel. Ah, no está alto, bueno, no está. No, eso no se da cuenta. Pero cuando llueve fuerte, especialmente 1, 2, 3 horas y después viene el sol, ¿sí? No sé qué punto es. No pasa nada. Entonces, el problema que nos hace pensar que nosotros debemos estar preparados. Y nos hemos preparado para ello. La pregunta es eso. En el norte sí, pero es de una manera reactiva. Limpiar el canalete, limpiar el mundo está bien. Pero acá debieron haber levantado la música. Está lloviendo en el norte, es cierto, está lloviendo. Pero ¿cómo capturar esas aguas para evitar que eso se siga perdiendo en los ríos? Y el río se lo lleva al mar.
tuvieron que haber sido una laguna donde capturan el agua para darle futuros usos. Eso es lo que te falta hacer en Moncayo. Para el tiempo de estiaje, preparar canales de captura, ¿no? Y de llevar la agua. Digamos a un no pozo, pero puede ser a algún lugar donde se almacena el agua, como hacen otros sitios, los arequipeños, pero no se precavieron que este es el tema, esta ola de calor que está sufriendo en la parte alta, sí lo hicieron. ¿Cómo definimos un sistema de gestión? Como dice, es una serie de etapas. ¿Qué es una etapa? Articuladas basadas en un proceso continuo que posibilita desarrollar un plan o propósito de manera ordenada hasta lograr su cumplimiento y manejándolo continuamente. Empezamos de aquí hasta acá y después volvemos de acá. Aquí hacemos, bueno, acá hemos supuestamente hemos logrado la certificación y la mejora continua de donde el MADIC, empezar de nuevo. ¿Sí? El gran error nuestro, hay que decirlo así, dentro de las empresas peruanas, hicieron la primera nada más, desde aquí hasta acá. Lograron la certificación, tarea cumplida, y lo dejaron a la fe de las empresas o a la fe de los profesionales que estaban detrás de él. ¿Qué ocurre después? No hicieron el mejoramiento continuo. Y los profesionales que en estos 2, 3 o más años en implementación de gestión han sido tentados por otras empresas, especialmente las mineras. Y con toda su gente, el jefe que formó parte, se lo llevó y le sale barato o gratis, como dicen otras empresas, para no gastar. En minería hay cualquier cantidad de dotación del personal. Ya ustedes, cuando estén entrando en el mundo laboral, van a ver eso. Van a ser inclusive testigos de cómo es la alta tasa de dotación que existe en las mineras. ¿Por qué? Las mineras están a la casa de un profesional que cumple los requisitos de implementación de inicio y final. No solamente en la OSA, en calidad de ambiente, actualmente también en DuPont. Cualquier persona profesional que domine DuPont es tentado por las empresas grandes. Así es. Es tentado por las empresas grandes. Y el toque que encontraste. Y para cada uno, procedimientos. Para cada uno, estándares, normas, reglas y otras cosas. Entonces, como dicen, ¿no? Un sistema de gestión es un conjunto de elementos que están interrelacionados, interactivos. Todos los elementos que contienen cada uno de aquí están interrelacionados, como dice acá. Según el Decreto Supremo 005 de 2010 del ITB, para abajo. ¿Sí? Entonces, todo lo que se hace acá. E inclusive el concepto de responsabilidad social también está inmerso. Está inmerso. Entonces, cuando se hace un sistema, implica que tenemos que hacer un sinnúmero de actividades dentro de la empresa. Asumamos que tenemos una empresa y ellos no le han hecho nada. ¿Qué es lo que haríamos primero nosotros ahora? ¿Pero con qué elementos? ¿Con qué formatos? ¿En base a qué? Esa línea base lo tenemos en
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que allí está en su página web una línea, todo lo que es el sistema de gestión del pasado tenga 29783 y sus modificadores que tienen cerrado el 2. Allí hay un pasado. Entonces, con eso, cogieron el Ministerio de Trabajo y empezamos a hacer el diagnóstico. Tienen los que deciden las fuentes de verificación. ¿Sí? Trabajamos en base a él. ¿Y después qué? Como primer medida que hacemos acá, bueno, elaboramos la política. ¿Sí? Después, aquí está, especialmente en la política.
jurídica es un documento, usted sabe, es este documento elaborado por la alta gerencia, donde el representante o el dueño de la empresa se compromete a hacer todo lo que dice acá. Dentro de eso está la protección de la seguridad del trabajo de todos los miembros de la organización. Es decir, el dueño tiene que comprometerse a lo que dice acá, proteger la seguridad de los trabajadores, a cumplir con los requisitos legales que la norma de seguridad del trabajo establece. Otro, garantía de los trabajadores que son consultados y participan activamente a través de los sindicatos o a través de sus representantes dentro del comité paritario. El comité paritario es a la par con los gerentes y chambres, ¿correcto? ¿Sí? La mejora continua y el sistema en el cual están implementando sea compatible con otros sistemas de gestión, entre ellos la ISO 9001, Tropicalidad 14.000 medioambiental o la OSCO 17.000 versión, ya ustedes saben que son 2015 en su mayor parte. Entonces, pero es pues sí, tal como dice acá, todo esto está en el documento. ¿Qué es una fin? Chequeen, va a ser tu límite, todo esto. Y si no está, sería una inconformidad. También multa, ¿no? En la escala de multa, también tiene su escala esto. Bien. En dentro de la aprendizaje se hace una línea base. Y vemos en qué estado de servicio se encuentra el empresa. Para esto nos basamos en los formatos, ¿no? Transacción Ministerial número 050-2003 del Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Ahí está, todo ese formato. Tenía una consulta. ¿Necesariamente tiene que ser el mismo base con ese modelo? Porque ese modelo es bastante amplio. Ah, y las preguntas que preguntan bastante. Ah, entonces, digamos, para una pequeña o microempresa que no tenga menos de 20 trabajadores, aplicarles todo en la línea base de la 150 es engorroso y hasta nos quita mucho tiempo. Cierto. ¿Usted usa alguna otra herramienta o solamente usa esa herramienta? Mira, usualmente, ¿quién está a fiscalizar en esa materia de esto? Sunafil, a mediana, pequeña, todas las empresas en general. Ahora, si es minería, entra el Ministerio de Energía y Minas. Hay gran minería, está inclusive asociándose el Ministerio del Ambiente. Ahora se complica más, pero bien, así. Ahora, ¿qué herramienta utilizo? ¿Quién me va a evaluar a mí? El Ministerio de Trabajo. Y como tal, hago uso de esa herramienta que simplemente. Si está en los no cumple o simplemente no aplica, se puede no aplica. Así sea una microempresa, así sea una. Así es. No aplica. Suficiente. Viene Sunafin, te revisa, usted previsto el documento, lo que se mire, exiges que tú hayas hecho esa línea de base. Así no aplica, no lo contempla funcionalmente tu empresa o el empresa que está elaborando. Pero has hecho el documento, excelente, está hecho. No aplica, no hay mucho elemento que no cumple, pero lo has hecho. Porque yo he visto algunos programas que se han implementado con líneas bases usando sus propias herramientas. Ah, usando un formato, digamos, un cuestionario que lo han adaptado en base a ese documento, pero que está adaptado.